¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué ganas teníamos de verdad de estar ya, vamos, preparados para vivir otro intenso menú fallero! Con un primer plato de escándalo, muy saludable. Un segundo que es una auténtica delicia. Y un postre que les va a sonar a ustedes como el mejor broche de oro que se puede tener en la mejor de las cenas un fin de semana. Teníamos ganas de que fuera sábado para vivir con todos vosotros y con muchos protagonistas una nueva y especial cita en el Totes Festa. Así que no me enrollo más. Porque empezamos. Bienvenidos a Totes Festa. Levante Televisión, la televisión de las fallas. Y continuamos en el Totes Festa, continuamos con más actualidad, continuamos con los siguientes invitados que nos van a acercar un poco, bueno, pues esa última hora que se está viviendo en el mundo de la fiesta fallera y con dos nombres que yo creo son protagonistas absoluto de esa actualidad que marca también la agenda fallera. De manera excepcional, la primera de nuestras invitadas, Nuria Llopis. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, eh? Al plató de Levante Televisión, sí, sí. Qué ¿Cuánto fuerte. Tiempo disfrutamos de este amor? Eso, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, es verdad, es verdad. Buenos momentos, ¿eh? Momentazo. Vivimos. Decía yo que lo marca la agenda fallera y en tu caso, además, la electoral. Porque bueno, vas a ser la candidata que propone el Partido Socialista en la ciudad de Valencia para encargarte de las fiestas de la ciudad de Valencia. Yo no sé si esto da vértigo o no da vértigo, esto no sé yo cómo es, Nuria. Bueno, yo es lo que he dicho. Tengo muchas ganas y mucha ilusión y yo creo que eso es lo principal para poder coger un cargo como este, ¿no? Pero es cierto que da vértigo, sobre todo por el respeto que yo le tengo desde siempre a las fiestas. Quiero decir, una persona cuando decide trabajar o intentar coger el camino, ¿no? Para alcanzar el poder trabajar para las fiestas de nuestra ciudad, tiene que tener respeto por ellas y tiene que asumir que hay que darle el puesto y el lugar que se merecen a las fiestas. Por eso es el vértigo que tengo, ¿no? Por darles el respeto que se merecen a las fiestas. Pero de momento, bueno, con mucha ilusión y con mucho trabajo sin parar. Si llegaras a ser la presidenta de Junta Central Fallera, entre otros muchos quehaceres, tendrías que hacerte cargo de gente como Diego Palacios, Julián Caravantes. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me has pillado haciendo... ¡Qué mona! Y yo encantada, ¿eh? ¡Qué mona! Con ellos. Oye, pues somos de los que más animamos, ¿eh? Las cosas como Totes son. Festa en nuestro cuerpo. Os digo, y en nuestro yo creo corazón. Que es la primera vez que caéis juntos, ¿no? Sí, porque es que si no se va para un lado el plato, entendemos que a lo mejor si veis volcar la televisión, es normal. Así, ahora todo el mundo sí, en casa verdad. Sujetando la es tele. Que es verdad que pongan la gitana esa de encima que la pongan apoyando. Pero Nuria, que la conocemos desde pequeñita, nunca mejor dicho, que cuente cuando la felicitamos a algunos ya, porque como confiábamos tanto que era ella. Sí, que te... Cuando lo querían llevar en secreto, pues, cuatro días antes le mandé, oye, mira, Nuria, sí, que no puedo ir pero, el lunes, ya, pero Caravantes, hay que reconocerle a Nuria que guardó hasta el último momento el secreto. No nos contestó hasta después. Tengo que decirlo. Y mira que yo lo estaba pasando fatal porque con gente como vosotros pues tenía pues evidentemente toda la ilusión que conllevaba también el... Yo tenía mucha ilusión, ¿no? De que llegara el lunes de poder llevar a cabo la presentación y sobre todo contárselo a la gente amiga fallera que también le gusta, ¿no? Esta fiesta. Y claro, tenía muchísimas ganas pero era imposible. Además con toda la expectación que se había creado, es cierto que además habían salido muchas quinielas, el nombre ya corría por ahí, al final a los falleros y los que trabajamos por la fiesta, nos gusta enterarnos de estas cosas y es normal que se hablara del tema, mi nombre salió y entonces recibí muchos mensajes, las cosas como son, imposible, no podía decir nada. Cada vez que llegaba un mensaje me imagino que gotita de sudor. Sí, literal. Me lo pasé bien, tengo que decir que me lo pasé bien. Yo creo que cuando más sudaría es cuando le llega el de Caravante, que dice, oye, que no puedo ir el lunes. Claro, tranquila, guapa, ¿cómo sé que eres tú? Te voy a decir algo, yo pensé en ti antes que él, que lo sepas. Pero bueno, se va a quedar ahí. Decía yo de protagonistas de la fiesta, tenemos a otro amigo, que lo es además de todos los que estamos en esta mesa, vamos, trabajando desde el taller, desde donde corresponden estas horas. Un abrazo a todos los artistas falleros, evidentemente no puede ser de otra manera, y darle las gracias lo primero de todo a Carlos Carsí por estar esta noche con nosotros. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas, pues aquí estamos. De locura absoluta. Bueno, sé que también eres amigo de Nuria, que os conocéis, o sea que no hace falta ni presentaros. No hace falta. Buenas tardes, noches a todos.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Carlos. Esta semana pasada la Antiga de Campanar anunciaba que en 2024 te harás cargo de la falla infantil, pero que abandonabas la falla grande, o que te apartabas, te vas a descansar un poquito de la especial, ¿no? Es el titular, podríamos decir, de lo anunciado por la Antiga. Sí, bueno, nos tomamos un respiro, creo que no sabemos hasta cuándo. De momento, pues eso, vamos a descansar de la competición en especial y de hacer fallas en estas categorías. Y nada, pues dicho, pues no sabemos si será un año, dos, muchos o ya toda la vida, no lo sabemos. ¿Qué pasa por la mente de un artista fallero, Carlos? Que no podamos entender de los falleros o los amantes de la fiesta o los valencianos en general, para tener que tomar una decisión que me imagino que para ti fácil tampoco habrá sido. Pues la verdad es que no ha sido nada fácil, porque al final es el trabajo de mi vida, me encanta hacer fallas, creo que era la ilusión que de uno desde que tiene 3 años que hacer fallas quiere llegar siempre a lo máximo, pero por aquí han pasado varias cosas, ¿no? Se han juntado varios factores. Uno es el oficio desde hace tiempo la atraviesa por una situación agradable, todos lo sabéis. La pandemia nos dejó muy tocados, también se sabe eso de sobra, y luego pues también lo que es hacer una falla especial es ir al extremo con todo, ¿no? Al extremo, hasta la extenuación de ser competitivo, de intentar sacar las cosas adelante, y claro, es complicado, la verdad. Entonces, pues bueno, todo eso junto también, pues querer tener un poquito más de tiempo para mi familia, pues sobre todo para mi hijo que tiene 1 año y medio y ahora lo estoy viendo poco y lo estoy pasando fatal. Ya me pasó el año pasado, pero bueno. Todo eso pues al final ha hecho que consensuado, comentado y con las personas de mi alrededor, y al final pues tomé la decisión de tomar hacer un alto en el camino de la feria de especial, y bueno, y así es. ¿Nos debería de preocupar, Carlos, a los amantes de la fiesta, que nombres como el tuyo, como el de Carlos Carsi, decidan apearse de la especial por una necesidad personal, por una necesidad profesional? Bueno, yo creo que al final tiene que preocuparnos, y mucho. Al final, bueno, las decisiones personales, cada uno tiene las suyas, pero sobre todo las decisiones profesionales, porque no es el primer taller que se para, ni mucho, y ojalá fuera el último. Pero pues recordemos hace poco, ¿no? Vicente Yácer, que al final paró de la especial, incluso cerró taller, está aquí trabajando conmigo. Javier Álvarez de Salas Salinas, que se apeó también de la sección especial. Paco Giner. Muchos nombres más que han desistido y se han bajado a secciones más bajas. Y oye, pues bueno, a funcionar y a seguir haciendo fallas, que es lo que nos gusta y es nuestra vida, la verdad. Carlos, que te lo planteas más como un hasta luego que como un adiós, evidentemente por tu juventud, pero ¿qué debería de tener la fiesta? ¿Cómo debería de ser las fallas para que se pudiera permitir un regreso de Carlos García a la categoría de oro? Bueno, yo creo que también, pues igual que los factores han sido varios determinantes, pues quizá pues que esos factores volvieran a, pues primero que alguna comisión de falla confiara en ti otra vez. Luego, pues que quizá pues que el oficio y todos los compañeros y todos tuviéramos bien claro que esto es para vivir y no irnos por peteneras como nos estamos viendo últimamente. Y yo creo que también que quizá las entidades públicas entraran un poco más a ayudar lo que es algo tan nuestro, que es el oficio al que pertenezco yo como mi colectivo gremial, y que sepan que al final que por suerte o por desgracia, la falla es el eje de la fiesta. Luego hay muchas cosas más, evidentemente. Pero se está perdiendo. Están habiendo problemas muy graves para encontrar artistas falleros. Bueno, ahí tienes a Diego, que también dejó de hacer fallas. Y cada vez va a ser más problemático. Ya no solo en especial, sino en todas las categorías. Entonces creo que es grave. El problema de esto es que aquí vienen fallas, nos acordamos de artistas falleros, pasan fallas, nos acordamos un mes más, ahora 2 o 3 hasta que encontremos artista para que nos haga la falla, luego viene verano, nos enfriamos y ya aquí no se ponen soluciones hasta que vuelva a pasar Navidad, y así no se consigue nada, porque año en año va pasando, los años pasan muy rápido y las puertas cada vez se cierran más rápido también. Carlos, ¿es preocupante el estado de salud de tu oficio? Yo creo que, como bien decimos desde hace tiempo,
y lo vamos diciendo los compañeros también, y Manolo Algarra, que en paz descanse, y muchos más, lo hemos dicho siempre, y hemos peleado, que es preocupante el no poder vivir de lo que nos gusta, de las fallas. No queremos grandes lujos, queremos vivir, queremos que nuestra empresa podamos estar al día, queremos pues que sea un trabajo más, porque es muy bonito, para mí es el trabajo más bonito del mundo, y es una mala pata que al final tengamos que tomar decisiones más que con el corazón, con la cabeza. Y es difícil, me imagino que en un trabajo como el tuyo, en el que el corazón es tan importante, se le deje hueco a la cabeza, ¿no? Por lo que estás comentando. Es difícil porque, ya te digo, es al final lo que te hace tirar adelante siempre es la ilusión, y cuando ves que ya a veces esa ilusión empieza a anteponerse a otros problemas, entonces tienes que decir, bueno, analicemos lo que está pasando. Primero mira uno mismo y después con la situación de su empresa. Los talleres de artistas falleros, bueno, sobre todo los de fallas grandes, que hacemos tanta, que tenemos tanto equipo de gente, también nosotros hacemos muchos trabajos de fuera, necesitamos que se nos considere como empresas, pero somos al final, somos talleres artesanos realmente. Estamos elaborando un oficio artesano, y quizá esas presiones fiscales tan grandes o laborales a los que están sometidas las empresas, que evidentemente es lógico y normal, son las que también pueden llegar a ahogar. Incluso, no sé, el tener que a veces pues que ir al límite con todo este tipo de aspectos. Pues bueno, hay que tener una prevención de riesgos muy fuerte, tener que tener unas naves muy preparadas para poder ejercer la actividad, y ya no te cuento pues con el tema trabajadores y todo, que tienen que estar todo al día, con todos los cursillos al día, y eso a la larga es mucho, mucho, mucho dinero que se necesita. Y proporcionalmente, pues no, económicamente no se llega a ello. Supongo que cuando uno tiene que tomar una decisión de estas características, como estábamos diciendo, fácil no es. Así que lo primero, el respeto absoluto, Carlos, a la decisión que tomas. De momento, apearte, como decimos, de esa sección especial. Queda más que claro que el cariño para con la antigua continúa, ya que se anuncia que te encargarás de la falla infantil en 2024. Con lo cual, yo creo que vamos, tanto desde la comisión como desde tu taller, habéis dejado muy claro que ese matrimonio creado ya hace unos años, que ha dado tan buenos resultados además para la antigua, pues no se rompe, que es lo bonito, ¿no? El poder seguir compartiendo el camino. Y lo que sí que te digo es que no me apetece robarte ni un minuto más de tiempo, por respeto a esa profesión, que a mí me sigue pareciendo la profesión más bonita del mundo, que tengo muchas ganas, también te lo digo, de contar en Totes Festa que Carsi vuelve a la especial. Así que no hagas que tenga que esperar mucho, bueno, tiempo. Ojalá sea algún día, porque quizá que todo pues vuelva a su cauce. Todo, yo creo que al final todos son ciclos. Esperemos que algún día lo volvamos a contar, la verdad. Ojalá que lo podamos contar, de verdad. Y muchísimas gracias por tu generosidad conmigo. Gracias a ti, y bueno, un abrazo muy grande a ti y a todos los que estáis ahí. Un abrazo fuerte. Carlos Carsi, como decíamos, uno de los personajes también. Te aludía por la cuestión de la pasión fallera del taller. Comentaba que también unos años hace ya que tuviste que cerrar. Yo recuerdo además que lo contaste también aquí en el programa, Diego. Lo conté cuando ya lo tenía claro que iba a tirar adelante, porque llevaba varios años pensándolo, porque nosotros ya empezamos con aquella crisis que luego vino del 21%, empezamos ya a tener problemas en los talleres, y la verdad es que ahora sigue todo incluso un poco peor, creo que aparte por la pandemia y tal, porque cada vez han habido menos artistas falleros por lo anterior, y porque sin querer los falleros también lo hemos querido así. Somos viscerales, somos muy pasionales, y a veces apretamos mucho a los artistas, y es lo que obliga a que los talleres vayan a unas marchas forzadas, que a veces no tienen los suficientes trabajadores para tirar adelante, o si los tienen que sacar dinero de donde no existe. Eso es lo que a veces mina un taller y hace que tenga que desaparecer, por lo menos del plano, por una temporada, como le pasa ahora a Carsi, que se le juntará todo también, pues lo de su hijo de un año y medio, y a lo mejor lo pones en la balanza y dices, pues no me merece la pena, aunque sea la profesión más bonita del mundo, porque así lo es, pero luego, por desgracia, a lo mejor no la echas tanto de menos por todo el sufrimiento que ha conllevado el intentar tirar adelante con un taller fallero, que cualquier negocio de cualquier ámbito es difícil. O sea, no es que nosotros seamos lo más y lo mejor, es que un taller fallero es muy complicado de llevar, porque lleva muchas horas de trabajo
cosa que muchos falleros incluso no lo saben o no se llegan a hacer a la idea. Yo creo de que todas las horas que utilizamos. Creo que no te molestará que lo cuente, porque ha pasado ya mucho tiempo, pero tanto Julián como yo vivimos esos años de incertidumbre en los que cada año te lo planteabas, nos lo comentabas, claro. Acababas plantando, decías, esta ya ha sido la última, volvías a pelear un año más hasta que, como has dicho, tomaste la decisión. Sí, porque había un problema. El problema era que cuando pasan fallas coges enseguida comisiones, o sea, cierras el taller y no coges nada, o si no cierras el taller, o te das prisa en coger comisiones, o no puedes tirar adelante con el taller precisamente, por los gastos que conlleva. Entonces, mi problema era el agotamiento un poco mental y un poco económico, de decir, este año ya lo dejo, pero pasaban fallas y me daba un poco el miedo ese de decir, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y cogían las fallas otra vez. Si tenían la intención de continuar conmigo, como ha sido en muchos casos, en fallas que he plantado muchísimos años, pues continuaba. Hasta que aquel año se juntó también, pues como le ha pasado a Carlos Carsi, se me juntó también lo personal, con de mi padre, que empezó a estar más malito, y dije, pues mira, yo creo que estas fallas, lo dije en febrero en el taller, y lo dije en la intimidad, no con nadie ni contándoselo a nadie, sino dije, estas son las últimas fallas que se hacen en el taller, y después de 19 años tuve que cerrar con mucha pena, llorando mucho cuando se desmontó todo, porque pasa toda una vida por delante, porque yo empecé con 16 años a aprender, y con 19, pasaron 19 años desde que empecé a hacer fallas. Ya se quitaba años. No, perdón, es que pasaron 19 años desde los 16, es que pasaron unos años con Mili incluida, empecé en el taller y fueron 19 años intensos. Yo planté, entre hogueras y fallas, más de 140 infantiles, o sea que al final trabajo tenía y podía tirar un poco adelante, pero económicamente era complicado. No te imaginas, Nuria, lo difícil que es presentar este programa. Entre Diego, que se quita años, y Julián, que se quita kilos, yo te lo prometo que ya no sé ni cómo llegar. Es complicada la situación que atraviesa el colectivo de artistas. Sí, además es una pena, bueno, lo primero, cuando estabas hablando, ¿no?, con Carlos, el que una persona, un artista como Carlos Carsi, con ese nombre, plantando en especial durante muchos años, diga que se retira. Debemos preocuparnos, claro que debemos preocuparnos, ¿no? Evidentemente por la situación que está pasando el artista fallero. Lo estaba diciendo, lo han dicho los dos, yo creo que la profesión del artista fallero es muy pasional y a veces es muy complicado dejarlo. Pero al final hay algo que está por encima, ¿no?, que es la situación económica, la situación personal. Es cierto que cuando hablamos de soluciones del artista fallero, es muy complicado dar una en concreto, porque yo creo que el problema viene desde de muchas vertientes, ¿no? El problema lo tienen los propios artistas cuando se exigen, creo que más de lo que deberían a la hora de plantar, pero también lo tenemos los falleros por el desconocimiento que existe de lo que supone la profesión del artista fallero. Creo que a veces no somos conscientes de lo que supone la profesión y por eso exigimos sin saber y desde el desconocimiento apretamos de una manera que a veces llega a este extremo. Esto no ha sido de ahora, viene de años, ha sido una acumulación de cosas que al final han hecho que lleguemos a esta situación que es desesperante para ellos. Y creo que nosotros desde ya sí que podemos tomar la iniciativa, que es ser conscientes de que las fallas evolucionan y quizá tengan que evolucionar de alguna manera y tengamos que ver otra cosa plantada en las plazas. Más grande, más pequeña, no lo sé, pero igual tenemos que acostumbrarnos a que cambie eso para la mejora de la situación. Me sorprende el planteamiento que hace Nuria, porque al final ella es de La Jordana, que sabemos que es una falla muy implicada con la falla que plantan cada año. Lo principal. ¿Puedo decir una cosa, Diego? Muy fácil. Sí. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver cosas más pequeñas ya. Claro. Pero no por nada. Lo que apunta Nuria. No es porque los artistas fallidos ahora quieran trabajar menos. Es que nadie se da cuenta que una placa de corcho está casi al doble de dinero. Sí. Es que nadie se da cuenta. Desde una comisión, mientras te bebes una copa de noche hablando con la gente, estás pensando, ¿cómo llevará el artista a la falla? Uy, atrasada, uy, ¿cuántos niños va a poner? No, Cari, no. ¿Cuántos niños? No. ¿Cuánta posibilidad económica tiene de lo que le pagamos? ¿Cuánto le pagas? Porque muchas veces dicen, no, es que le pagamos al artista 30.000 euros. No, es que le pagas 30.000 y quitas el IVA, quitas la parte proporcional de alquileres, de impuestos, de autónomo, de material, y al final dices, pero ahí está el desconocimiento. Claro, del que hablamos. Le hemos pagado de verdad. Es que al final el desconocimiento viene por ahí, como dice Nuria. No, pero es que encima los que llevan tropecientos años pagándole lo mismo para ir a una sección, es que no lo haces más pequeño. Cariño, que ha subido todo. ¿Que ha subido todo? Es que me estás bajando dinero. Como claro, me, subes, me estás bajando, me estás dinero. Bajando no, dinero. No, es que ha subido todo. Pero eso pasa también en comisiones que no quieren que le suban las cuotas
pero es que hoy es que vamos más tirado, hay menos fiesta y menos tal. Guapetón, que han subido todo. Yo en ¿Cómo no vas a subir las cuotas? En algún momento, y ahí habrá que meter cuchara, lo digo ya, una de las cosas de verdad que me preocupa este año como presidente, y lo he hablado con muchos presidentes de Falla, es cómo las liquidaciones, digamos, del presupuesto se están desviando de las de los presupuestos que tenías al principio de año, en abril, mayo, por el encarecimiento absolutamente que ha tenido todo, pero es que todas las partidas se multiplican un 25 o un 30%. Uh-huh. Yo decía, y lo ha explicado muy bien Diego también, el planteamiento, ¿no?, que hacía Nuria, que yo pensaba, Dios, esto lo piensa Nuria, que está acostumbrada a plantar en Jordana, que están muy implicados siempre con los artistas falleros, con los proyectos que plantan. No me quiero imaginar donde, como estabais apuntando también, a lo mejor pues la preocupación de con el artista fallero es qué nos va a hacer este año, cuántos niños va a tener, es decir, que ahí evidentemente se complica más. Hombre, sí, porque nosotros que somos pizza talleres, como dicen, vas yendo por ahí y estás viendo que los volúmenes de este año no son los de otros años, pero es que es lo que se paga. Es que no están robando a nadie, es lo que se paga. Ahora, si ha subido todo, ha subido todo menos la falla. Tiene que bajar para que haya una cantidad y una calidad, pero al precio ese. Pero ahora viene, viene el baño de realidad, ya verás los volúmenes en la calle. Otra vez por lo de la pasión y lo que somos de viscerales. Que hay artistas que van a perder los canzoncillos. Claro, ese es el problema. Por quedar bien y luego igual no se llevan el premio. Es que me ha ganado esta, que es más pequeña, pero a lo mejor esta pequeña está mejor acabada. Lo estaba diciendo, yo creo que el propio Carsi, en la entrevista que le estabas haciendo, él lo ha dicho y ha reconocido que ha tenido que decir hasta aquí porque él mismo está con el agua al cuello este año porque quiere plantar algo que hasta ahora ha sido digno, que sigue siendo digno siendo más pequeño, pero creo que hasta los propios artistas no son conscientes de eso, quieren plantar más por la pasión que tienen por la profesión y por también un poco las circunstancias que se están viendo actuales de las fallas, por la competencia, porque al final quieres el primer premio, está plantando en una falla de especial, una falla como la antigua, que últimamente se ha llevado primeros premios y está en el podium, ¿no? Y este año va a pelear por el podium, pues hay que apretar un poco, ¿no? Y claro, este es el problema. La situación desde luego fácil no es, y por eso yo le agradecía a Carlos Carsi que fuera el protagonista, la voz, quien entrara a contarnos en el Totes Festa qué está pasando, y sí que es cierto que bueno, algún tipo de medidas habrá que tomar también, por cambiar de tercio, como usted sea concejal de fiestas, algunas medidas le va a tocar tomar. No sé cómo llevas asumida esta parte, porque evidentemente, Nuria, la parte festiva la has vivido siempre, no te la vamos a explicar nadie, pero la parte de la responsabilidad de llevar adelante un proyecto para la ciudad y para la fiesta, para las fiestas, mejor dicho, ya sería tuya. ¿Cómo se enfrenta una a ese momento en el que la van a buscar? Bueno, al principio, como estabas diciendo, con un poco de incertidumbre, ¿no? Porque al final es una cosa totalmente nueva. Yo no vengo del mundo de la política, vengo del mundo del periodismo, todos lo sabéis. De hecho, he vivido la otra parte, ¿no?, de la vida política, que es la de entrevistar al político. Conozco un poco el mundo, pero claro, lo desconozco desde la otra parte. Entonces, es cierto que es un poco de incertidumbre, pero al final a mí me siento con Sandra, me siento con Pilar, las dos me piden el trabajar por Valencia. Y en este caso en concreto, por mi currículum personal, trabajar en el ámbito de las fiestas de nuestra ciudad. Entonces eso, como una persona que ha vivido las fiestas, pues es muy ambicioso, ¿no? Se afronta con mucha responsabilidad, pensando desde el primer minuto qué hacer, porque yo creo que cualquiera de nosotros que somos falleros de a pie ya has pensado, porque hemos tenido mil tertulias, de pensar las 200.000 soluciones que pondrías a todos los ámbitos de la fiesta. Entonces, en esas, pues son cosas que yo llevo, que como fallera yo ya he pensado y arrastraré conmigo, pero es cierto que ahora, sobre todo escuchando a todos los colectivos, hablando con todos los que trabajan, porque al final es lo que yo he dicho, yo como fallera puedo pensar la solución que creo que se merece el artista fallero, pero hasta que no te sientas a hablar con un artista fallero, no sabes cuál es el verdadero problema. Entonces, lo primero es hablar con cada uno de los principales protagonistas de la fiesta en cada ámbito para saber cuál es la solución que hay que dar. Y en esas noches de pesadilla, porque no son de sueño, de pesadilla, ¿has visualizado una asamblea de presidentes tú y ese Rafi, ese Caravante, ese Julio Torras, de Fer, todos, la manita levantada, que los conocen a todos? Bueno, no te voy a engañar, esto es una cosa que ya además no solamente lo he pensado yo, sino también todo el mundo me lo ha dicho, ¿eh? En plan, sí. Madre mía, que te toca, si en el caso de que salgas, ¿no? Te toca asumir una asamblea de presidentes.
Pues sea de la mejor manera posible. Yo creo que al final, por mucho que tú estabas diciendo, las tres o cuatro personas, ¿no? Sí. Que siempre están ahí hablando, levantando sí. la mano, ¿no? Y alzando la voz, lo hacéis por mejorar la fiesta, intentar claro. poner vuestra opinión. Quiero decir, al final lo que hay que hacer es escuchar a todos, intentar dar la solución que al máximo de gente le guste. Eso es así. A todo el mundo, unánime, yo creo que es imposible, pero al máximo gente posible, mejor. Lo único que sabemos, cierto, que con lo fallera que eres, que además sabes que te queremos un montón, tú no abandonarías las asambleas. Por lo menos sabemos que te tendríamos siempre. Bueno, yo creo que siempre hay que tener respeto a la persona que trabaja por las fiestas. Y quiero decir, en este caso, como estás hablando de las asambleas de presidentes, tú eres presidente y creo que por el respeto que se merecen los presidentes hay que estar ahí a las buenas y a las malas. Efectivamente. Yo, ¿sabes? Iba a hacerle una pregunta muy en la línea de lo que le has dicho tú también. Te digo que con lo que te ha contestado yo creo que ha dejado muy clara su filosofía. Pero fíjate que yo le iba a hacer otra pregunta que te voy a hacer ahora luego. Venga. ¿Vale? Porque es una cosa que... Pero te ha dejado noqueado. Mucho. No, ¿sabes qué estaba pensando? Y es una valoración personal. De lo que has comentado tú de los Torra, los Caravante, los Rafi, los Jorge y tal. Tengo la sensación de que puede que se le hiciera más nudo si dijera uno, falla número 9. Claro, es que hay que lidiar también con ese presidente, ¿no? Tengo la sensación, ¿no? Bueno, los de casa, ¿cómo lo han recibido, Nuria? Pues mira, no te voy a engañar, con muchísima felicidad. Al final mi familia ya lo sabéis que es muy, muy vena, festera y muy fallera. Y en este caso, sobre todo hay dos personas que aparte de recibirlo con muchísima alegría, también lo sufren, porque una es mi madre, bueno, mi padre también, pero mi madre es que es bastante más sufrida. Sí. Mi madre lo sufre mucho como madre y luego mi tío como presidente de Falla, porque sabe a lo que me enfrento, ¿no? O sabe a lo que posiblemente me pueda enfrentar. Entonces, claro, yo creo que él sí que lo pasa mal a veces. Pero bueno... pues mira, se lidiará como se pueda. Quiero decir, aquí cada uno tendremos una opinión. Yo siempre he discutido mucho con mi tío, tengo que decirlo. ¿Y tu somos mitad, de carácter fuerte. ¿Y tu mitad, Carmencita, qué te dijo? Mi hermana encantada. Bueno, al final, pues como hermana, nos alegramos, ¿no? De los pasos grandes que da, de los pasos y en este caso grande que se puede dar una en la vida a nivel profesional y vital, porque esto te cambia, yo creo que en todos los sentidos. Entonces, ella está contenta. La otra pregunta que te iba a hacer, que iba en la línea Caravantes, mucha gente ha dicho, es que eres muy joven. Sí, ¿cuántos años tienes? 27. Algunos me han puesto 28 por ahí por los periódicos, no, tengo 27. Muy bien, tienes la edad suficiente para reclamar. Oye, tener menos. Pues sería con tantos claro, y contando claro. todo. ¿Qué opinas de la gente que dice que eres muy joven para llegar a este cargo o a esta responsabilidad en caso de que llegues? Bueno, a ver, yo creo que las críticas son todas asumibles y siempre son, bueno, en el buen sentido, ¿no? Pero a mí me enfada esto un poco, porque al final esto es nuevo para mí, pero lo ha sido nuevo para todas las personas que han asumido el cargo anteriormente, con más o menos edad, quiero decir. Yo lo asumo con 27 años, pero hay gente que lo asumió hace 4 con 50 y hace 8 con 35. Entonces, quiero decir, al final es algo nuevo para cualquier persona. Esto al final es como un nuevo trabajo y se irá aprendiendo. ¿Haré cosas mal? Seguro que haré cosas mal. Espero las menos posibles. Pero, quiero decir, una persona tiene que asumir eso. Y me enfada un poco porque yo creo que hasta que una persona no llega al cargo y no trabaja, no puede responder ante lo que hace, ¿no? Entonces, de momento, ¿se puede hablar de eso? Pues bueno, es normal que se hable de que tengo 27 años porque estoy rodeada de gente, pues mínimo 10 años más mayor que yo, ¿no? Pero sí me enfada un poco eso. También digo una cosa, tiene 27, no 18. Ya. Que hoy en día estamos defendiendo todo el mundo, que es que a los 14, defendiendo no, pero estamos poniendo encima de la mesa que a los 14 años ya no se es niño como se era pues cuando yo tenía mis 14, porque es verdad que todo... Que anda, que no ha pasado por muchos años que te quites. Pues me vengo a referir que con 27 y más... Es que Diego fue niño en blanco y negro, acuérdate. No, perdona, yo tenía ya color, perdonarme, pero mucho color. Así yo sepia, tenía sepia. Demasiado color, con las boas de pluma. Oye, estaba hablando de algo muy serio, que es Nuria Llopis. Y quiero decir que con 27 años de una persona como Nuria, como habrán otras muchas, pues a mí me da igual 27 que 35, porque siempre he dicho, hay personas de 18 muy adultas y hay personas de 40 que son muy niñas y que no valdrían para un cargo como el suyo. Si ella lo ha aceptado, pues en ti seguro que no. No sé, ella lo habrá aceptado valorándolo todo, pero claro, sabiendo y estando segura de dónde se mete. No creo que diga, venga, vamos a ser concejales, vamos a jugar a ser concejales. Perdona un momento, Julián, porque os tengo aquí como si fuerais una pareja del 1, 2, 3 y te digo que por primera vez en mi vida he
pasado miedo, porque claro, habitualmente cuando uno se corta al otro, los tengo a cada uno a un lado, digo, aún me da tiempo a hacer como Suiza y meterme por medio de neutral. Hoy no puedo. Hoy no, si se abalanza uno sobre el otro, ustedes no se lo pierdan. Es la fallera mayor dichosa. Porque es de la de no es plucho lo que cao. Claro, es que te retrotras. Eres memoria viva de nuestra fiesta. No, pero es que más ¿me aún. Estás llamando gafe? Yo la quiero un montón, pero no, es que yo dichosa. En esa crida yo estaba arriba de ella, en las torres, que bailando, tragándome todo el agua. Y esto no sé si va a ser la había bueno. montado la crida la había montado Carlos Galeana. ¡Oh! ¡Aquí está todos en enchufe! Asustado me tiene. Claro, tú has vivido la fiesta además, Nuria, desde distintos puntos. Como decía Julián, todos te recordamos también como fallera mayor infantil de Valencia en 2006. Esto es un paso más allá. Como decía Diego, esto es serio. Me refiero, esto es formar parte de un posible gobierno en caso de que se ganen las elecciones y tener una responsabilidad con las fallas y con el resto de fiestas. Hasta el momento, desde el anuncio, ¿para qué se te ha acercado más la gente? Bueno, pues tengo que decir que yo he recibido grandes mensajes de amigos que sobre todo me han dado mucho apoyo, que me han dicho que iban a estar ahí, evidentemente, para todo lo que quisiera. Yo creo que he recibido muchos mensajes con mucho cariño, de verdad. La suerte que tengo es que conozco a mucha gente en la fiesta y mucha buena gente. Y todos los mensajes, la verdad es que los he recibido desde el cariño y para apoyarme en todo lo que necesite. Así que de momento, por lo menos, ese inicio lo tengo bueno. O sea, de momento todo el mundo lo has visto tú con un buen feedback, sí. ¿No? Sí. ¿Por qué te ríes? No, es que no sé por qué Caravante se ríe aquí. Dice que conoce muy buena gente, pero es porque yo creo que nadie en el mundo fallero puede decir de Nuria nada malo. Y entonces, si conoce a buena gente, es porque ella es de las personas más transparentes y más bonitas del mundo de la fiesta. Efectivamente. Es cierto, es que yo creo que a nadie en la vida puede haber oído solo hablar. Solo tengo una pequeña duda, os lo digo. A ver de si verdad. Luego Caravante dirá lo mismo, como lleguemos a la asamblea de presidente. Tú sabes que yo siempre a mis amigos a muerte. Eso es verdad, eso lo digo yo que es verdad, ¿no? Pero que estaba pensando que solo hay una cosa de verdad que me pone en duda, Nuria, que la estoy mirando y empieza a parecerse a Carmen más que nunca. Os veo más parecido. Me lo dice todo el mundo, sí que es verdad. Sí. Porque he perdido igual un poco de kilos, igual estamos más iguales físicamente. Sí, sí, no lo sé. Yo siempre he sido más grande y es verdad, sí. Te estaba mirando y estaba diciendo, es la vez que veo a Nuria más parecida a Carmen. A mí lo que me encanta de Nuria, bueno, y de su familia, que los adoro, a Carmen y a José Vicente, y bueno, y a su hermano, a su José también. José, que es el gran olvidado en esta familia. No, yo lo quiero. Todo el mundo le preguntamos siempre por la hermana. Tenemos la anécdota. No queremos saberla. De un día de la llamada del teléfono, Alex, su primo y yo. No queremos saberlo. En VIPs. Solo digo, VIPs. No, repito, no queremos saberlo. No la quiero saber. No queremos saberlo. Y ella no quiere saberlo. Ella por ¿Y su propia tú? Seguridad. Pues no me acuerdo. No queremos saberlo, Caravante. Sigamos adelante. Si que no quiere decir que son súper falleros. Es una familia fallera. Que ella fue fallera mayor infantil de Valencia. Y hay otras que cuando llegan al cargo fallera mayor infantil o fallera mayor, luego ya son las perpetuas. Pero con lo y ella no. Ella enseguida que pudo salió, participó en la gala de cultura. Me acuerdo que las ensayaba Salva Ferriol. A Carmen y a ella, que eran sus niñas, allí, y o sea, unas más, que eso es lo que... Yo hay lo una que cosa gusta, y siempre lo digo, que me gusta siempre mucho. La gente recuerda a los que dan, yo, a los que pasan completamente, la gente los olvida y dice, pues mira, chico... Yo de verdad pensaba que iba a acabar pegándole un sopapo público a alguien, yo me alegro de que lo dejes aquí, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy reformando. Sí, claro. Claro, sí. Ayer me lo pasé bien. Hay muchas opciones. Yo, de verdad, cuando le has hecho la pregunta a Nuria de la Asamblea, creo que ella solo teme por si va a preguntar el presidente de la Agrupación de Fallas Marítimo. No. Es lo único que le hace sudar pues uno de los primeros actos que ha tenido como candidata de fiestas, en la exaltación del marítimo. ¿No para pensar que si está Nuria ahí será más difícil preguntar de una forma agresiva? Todos, hombre, sabe, claro, ¿no? Habrá que llevarle cosas bonitas. Y decir, Nuria, pues, si a ti te parece bien, hemos pensado bueno, que si podríamos... Bueno, si llegas a ese nivel, sería todo un logro, ¿eh? Claro. Lo veremos. No, cuando llegara a ese río, como se suele decir, ya cruzaríamos tendríamos ese puente. Tendríamos a su tío Pérez con la escopeta. Ya lo veríamos. Ahí, en primera fila. Claro. A ver, me imagino que yo no... ¿Qué? No, que... No,
no me lo imagino así, pero bueno, en cualquier caso, te quedas con nosotros, Nurieta, ¿vale? Lo dicho, mucha suerte para el camino, como para el resto de personas que vais a defender la fiesta desde los distintos partidos políticos. Yo hay una cosa que me gusta mucho, y lo digo de verdad, y es que todos los partidos políticos entiendan que necesitan a alguien conocido del mundo de la fiesta para su lista electoral. Eso me parece maravilloso, sí, porque empezamos a darnos cuenta de que las fallas y las fiestas, las fallas y las fiestas de la ciudad, todas, San Vicente, San Bull, la Rosquilla, los chiquillos, los moros y cristianos, la Semana Santa Marinera, es decir, es muy bueno, de verdad, que todos los partidos que concurrís a las elecciones entendáis que tiene que haber una persona muy conocida, en tu caso además con un currículum muy brillante, que yo creo que nadie puede poner en duda, para, en caso de gobernar, que haya alguien que se encargue de las fiestas. Y eso creo que es una buena noticia para todos, hasta para los que no votan. Para todo el mundo yo creo que es una muy buena noticia. Así que no creo que sea un camino fácil, señora Llopis, se lo digo de verdad. Llopis Borrego, que te coge Carmen. No creo, a mí Carmen me lo perdona seguro. Ah, vale. No creo que sea un camino fácil, te lo digo de verdad. Pero también te digo que conozco poca gente que pueda andar con una sonrisa siempre. Así que no pierdas la sonrisa en el camino, de verdad, porque en el camino de la política muchas veces la sonrisa se pierde. Y yo creo que nos hacen falta más sonrisas, Nuria. Así que no, en este camino no pierdas la tuya. Y como digo, queda un camino muy grande, ¿no? O muy duro por delante, como para el resto de personas del resto de los partidos políticos. Y a partir de mayo lo sabremos. Se queda usted en calidad de colaboradora hoy del Totes Festa. Perfecto. ¿De acuerdo? Y así recuperamos también un poquito de aquellos momentos de televisión que tenía yo con mi Nuria. ¿Qué recuerdos? Aquí, ya te digo, hemos pasado de todo. El otro día me salió en Facebook un recordatorio del Totes Festa. Mira, voy a contar una cosa que no he contado nunca. Teníamos un grupo, Arancha Ferrer, Nuria y yo, que era el equipito Fallas. Y ahí hemos echado horas y horas y horas, ¿verdad? Sí, el equipito Fallas, así que contentísimos. Señores míos, la fiesta no para nada los fines de semana. ¿Me puedes decir que diga una cosa? Hombre, claro. Totes Festa parece Got Talent, porque de aquí solo salen estrellas, sí, todos colocados. Bueno, también te digo que hay de todo. Me veo recibiendo currículums a partir de hoy. Si ya pones jurados y todo. Bueno, eso dice. Bueno, pues a ver si salgo yo estrella también de aquí, que ya tengo unos años. Tú eres Estrellita Castro. Escúchame. Yo te digo una cosa, yo con tal de no salir estrellado, ya me vale. Como me los vale, huevos de luz. Me vale. Que al respecto de ese comentario que has hecho de que yo pongo jurados, sí. Te tengo que decir que mal los debo de poner cuando no consigo ningún resultado positivo. Me refiero, porque esto al final también va como va. Dicho lo cual, después del capítulo Totes Caravantes, volvemos al Totes Festa y os decimos que tenemos a todas las falleras mayores infantiles, presidentes infantiles, a todos los que reciben los brillants, cada fin de semana pasando por el Palau de la Exposición, porque allí se está celebrando el intercambio de fotografías con las falleras mayores de Valencia. Y bueno, como cada año, Diego, se nos regalan imágenes de las bonitas. Pues sí, la verdad es que son momentos muy especiales y los que hemos pasado por ahí podemos contarlo, que a lo mejor no te haces a la idea de verdad de lo que significa ese momento en el que te entregan los brillantes y viene a verte toda tu gente. Al final no te lo imaginas porque vives la fiesta al máximo, llevas toda la vida y te hace ilusión cuando te dicen que te tocan los brillantes, pero cuando llega el momento y te ves ahí con una fallera mayor de Valencia poniéndote esos brillantes tan ansiados y con toda tu gente alrededor, la verdad es que se hace algo muy especial y creo que se demuestra en todas esas fotografías que vemos con miradas emocionadas y con sonrisas muy grandes. Mira, habla de sonrisas grandes. ¡Ay! ¡Hombre! Mira, oye, de verdad. Mira, estaba ensayado. ¿Se parece tu fallera mayor a ti? Se parece más a mis padres, también. ¿Ah, sí? Te lo digo. ¿Ah, sí? Sí, se parece bastante, vale, más a mis padres. Yo recuerdo aún cuando nuestra querida Piti me impuso la insignia y cuando me la iba a poner, que le dije, como me agujeres el chaleco, te reviento. Muy bien. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy fino y muy bonito. Mira, yo no sabía que había sido así, pero me imagino que Piti tampoco lo habrá olvidado. No, porque estaba un poco asustada. Otra que quiero con locura, Piti. Sí, claro, pero el susto ya te lo has llevado. Un beso para Piti. Mira, por cierto, que nos recibió muy bien cuando fuimos a las Reinas de la Seda a Madrid, que Nuria fue una de las... Ah, sí, que fuimos, ella maquillándonos allí y todo. Allí. Sí, es verdad. En Fitur. Decíamos que de esas fotos bonitas, ¿no?, que se producen durante el año y especialmente con la entrega de brillantes, Nuria.
Yo creo que es un momento del recuerdo. Cualquier fallero, ya lo estaba diciendo Julián, bueno, que se ha acordado por una cosa bastante peculiar, pero cualquier fallero... ¡Pero es Julián! Pero es Julián. Pero cualquier fallero, yo creo que eso siempre lo lleva en la memoria. Es un momento súper emocionante. De hecho, cualquier foto que estamos viendo... ¿Dónde lo hiciste tú, cuando el intercambio? En el mismo, en la piscina, ahí, igual, sí. Yo creo que las fotos hablan por sí solas. Cualquier fallero, es súper emocionante el momento en el que le entrega a la fallera mayor el brillante, ¿no? Para llevarlo y para decir, por fin he conseguido, después de tanto trabajo, llegar aquí. Entonces las fotos son muy emocionantes. Es un día muy guay, muy largo, hemos de decir, porque al final son muchas personas que cada año. Sí. Pero yo creo que es muy emocionante. ¿Me puedes poseer el espíritu de Caravantes un momento? Bueno, podría ser un momento. Una levantada para contar. Me encanta porque lo preguntan antes de hacer actuar. Claro, pero porque a mí no me pega. Entonces, pero me apetece decir algo porque has dicho tú a cualquier fallero, pues mira, voy a decir una cosa que no me gusta, que lo he pensado siempre y lo sigo pensando con todo el cariño y con todo el respeto. Espera un momento que vamos contigo a pantalla completa. Es que me he vuelto un poco Caravantes, mira. Venga. No, pero no es nada grave ni nada malo, pero ¿cómo se puede ir a recoger un Muñol Dori Brillant San Fuller de Llorer vestido de particular? Lo siento, es una duda. Porque pueden ser muchas cosas. Sí, pueden ser muchas cosas, pero conozco mucha gente que no ha tenido nada detrás. Me extraña. Vale. Te lo digo, porque pueden haber causas personales. Pues no, hay causas. Pues no criticaré a esa causa. Tiene razón, Diego. Pero si tú vete a ver los brillantes y mira cuánta gente va y cuánta gente joven va de particular. Ya. ¿Qué te puede pasar tan grave, tan grave? Claro, si te pasa algo grave, perfecto, ahí yo no me metería nunca, no soy tan demonio como Caravantes que me acaba de poseer. Claro, pero como has dicho que vas a hacer una de Caravantes. Claro, pero porque la llevo dentro. Será con él ahora, no, la ha anunciado ya. Escucha, pero que me apetecía decirlo simplemente para que la gente cuando le llegue ese momento se lo piense, porque creo que es un momento muy bonito como para recordarlo luego toda la vida vestido de valenciano, porque te recibe tu fallera mayor de Valencia con tu corte de honor. Y es lo que veo... es una fotografía luego de poner en casa. Claro. Yo creo que vas a cualquier casa de un fallero y tiene la fotografía con la fallera mayor de Valencia en el momento que le imponen. Sí, porque es el momento máximo al final. Entonces, lo más bonito es hacer el esfuerzo, te pase lo que te pase, de vestirte de valenciano, sea como sea. Pero que vamos, que es una crítica, ahora ya no soy Caravantes. Caravantes no sé por qué se está riendo. Yo prometí que no lo iba a contar. Bueno, ya está. Pero lo cuento. Digo, porque se está riendo de algo. Ya ha salido de mí y ya se ha vuelto a meter en él. Bien. Le dije a Nico Caravantes, que no iba a contar. Caravantes, espérate un momento. Es que además voy a contar hasta quién se lo ha contado. ¿A Nico? En el caso de Caravantes, ¿creéis, compañeros, que sería posible poner las dos pantallas y que las dos pantallas sean Caravantes? Lo digo porque así será como seremos conscientes de que hay esto sí que es una caravantada en toda regla. Pues voy a hablar conmigo mismo. Bien. No, pero le prometí mirar a Nico que no iba a contarlo, pero es que si no lo cuento, es que es muy tonto. No des apellidos, di un Nico. Nico Garcés, Nico Garcés, no lo digo. Puede ser cualquier Nico Garcés. Nico Garcés, claro, de la antigua de Campanar. Puede ser cualquiera. De cualquier antigua de Campanar, claro. Puede ser. Sí, es que no nos pues el pasado domingo le imponían el Brillantes, yo no pude ir. Qué pena no haber ido. Menos mal que nuestro amigo Boro Peiró lo grabó en vídeo y he visto ese momento. Llega todo digno. Déjame que diga una cosa bonita de Nico, buena antes, ¿vale? Lo digo para intentar amortiguar un poco lo que vas a decir, que no sé lo que es, de verdad te lo digo. Os vais a reír. Que he visto a Nico muy, muy guapo y muy delgado, muy joven. Delgadísimo, es genial. Ya está, ya yo a Nico lo quiero mucho. Ya lo he dicho. Y un besito para sus papis, que los está cuidando mucho. Para los papis. Pues bueno, Nico llega con su amiga Laura, que le imponía el brillante, todo emocionado, le da dos besos, todo súper bien, y se gira a darle un beso a la secretaria general, a nuestra querida Carmen, y cuando se gira, le pega con el codo a la insignia que tenía en la mano Laura, se le cae, y Nico no podía agacharse a recogerlo. Por lo apretadito que iba. Sí. Imagínate ese vídeo cómo está intentando coger la insignia. Pero escucha, yo me tiro tipo salmón, pum, y que no se me vea. Y yo no me reí viendo el vídeo, tú sabes que yo no me reí, y dije que no lo iba a contar. No lo iba pero a contar. ¿Pero por qué haces esto a mi amigo Nico? No es justo. Nico, te invito yo al Totes Festa, de verdad, para que te resartes. Para que nos demuestres cómo se agacha uno a coger la insignia con un torrentí sin reventar. A mí me ha gustado mucho, de verdad, el estilo salmón de Diego Palacios para recoger. El vídeo es muy bonito. La croqueta. El vídeo es muy bonito. Bien, tú, de verdad. Yo dije que no lo iba a contar, ya, no lo he contado. Me ha salido. Pero Julián, ¿en qué momento de tu vida, de verdad, has valorado
que es importante. El pobre Nico llevaba toda su vida esperando a recibir el Brillance. Tiene la suerte de que le corresponde el año que su amiga Laura Mengó, compañera de falla, es fallera mayor de Valencia. Está guapísimo, jovencísimo, delgadísimo, estupendo, va allí, va, que le impongan. Es un fallito, es una cosa, nada, nada. ¿No? Va, ya, ¿qué necesidad? Media hora la gente aplaudiendo hasta que, claro, recogió el... Pues claro, porque no iban a aplaudir, hombre. Pero de verdad te lo digo, Caravantes, no puedes fastidiar este momento. Ahora todo el mundo va a saber lo que pasó con Nico. No, ya todo el mundo va a querer el vídeo. No, Boro, mándanos el vídeo. Claro. Boro Peiro tiene ya 10 personas que le han escrito para no, que... ¿Sabes qué pasa? Que ahora, en un minuto, voy a tener un audio de Peiro diciendo, oye, ¿qué has dicho? Que está toda la chen gritando en el Totes Festa. Y estas cosas. Boro, cuelga el teléfono, póntelo en silencio, de verdad, porque hoy no es día para responder. Quería contaros, entre las personas que recibieron el Buñol, yo un beso muy fuerte a mi querida Conchín, de la Falla Cuba Literato Acerín, que fue muy, muy, muy bonito y muy emotivo verla recoger. Y también al actual presidente de Junta Central Fallera, una situación que nunca se había dado, y era que bueno, pues el presidente de Junta recibiese en el ejercicio de su presidencia el Brillance, Carlos Galiana. Ahí tenemos las fotografías. Porque había coincidido que cuando unos han sido presidentes de Junta, o eran muy mayores y ya lo tenían, o no tenían ni el de plata. Entonces... ¡Bam! ¡Saquito volando! No, ese es el problema. Que es la única vez que ha coincidido que un fallero de toda la vida... ¡Patito! Y ha dicho patito. ¡Saquito, saquito! Es un saquito. He entendido como estoy sordo. He entendido patito volante. Lo que pasa es que yo soy muy fino y el saquito es de algo muy especial que cuando lo lanzas es para que le dé a alguien. Oye, no digas saquito, que eso suena muy mal. Es que tú tiras saquitos, ¡pam! Vamos a centrarnos, por favor. Venga, centrado. En el ojo meneado, Carlos Galiana. Claro, pues fue chulísimo. Fue chulísimo y yo muy contento de que nuestro amigo Carlos recibiera el Brillance. Encima ahí todas las amigas se le pusieron todas. Todas las amigas, digo, todas las vicepresidentas. Que son amigas de él. Sí, también. Sí, además ahí demuestra para los que muchas veces en el camino de la fiesta se encaran a cualquiera de nosotros a decir, es que ponen a cualquiera de presidente de junta y no me gusta y tal, pues a lo mejor es que es muy fallero si le andan los brillantes, me da la sensación. Pues sí. Aparte de todo lo que sabemos que esta persona ha hecho por la fiesta, me refiero desde su comisión, de playback, de teatro, de presidencia y de todo, pero para que muchos vean que tiene los brillantes y eso no se lo han regalado, te lo aseguro, lo de los brillantes es algo que va súper controlado por años, por cargos y por lo que venga. Ya está, ya lo he dicho. Nuria, ¿te dijo algo Galiana cuando se enteró de que puedas ser una de sus sucesoras en el cargo? Bueno, pues fue uno de los mensajes que recibí también de, bueno, a de ver, Carlos. Corrijo, el sucesor a partir del 20 de marzo es Pere Fuset. Esto está anunciado por el ayuntamiento. En caso de continuidad, el sucesor de Galiana sería Pere Fuset. En caso de que seas tú quien lleve fiestas desde mayo. Bueno, yo como ya nos conocemos de hace mucho tiempo, él sí que me puso un mensaje y luego cuando me vio, lo primero que me dijo fue, ¿tú sabes dónde te has metido? Claro. Fue su frase. Él cómo lo ha vivido, lo está viviendo también. Claro, porque al final también tiene una parte muy bonita, pero una parte muy, muy sacrificada. O sea, quiero decir, la concejalía de fiestas indiscutiblemente, entre otras cosas, es sacrificada. Y muy dedicada, ¿no? Necesita mucha dedicación. Entonces, una de las cosas que me dijo, ya, no sé si sabes dónde te estás metiendo, ya me dijo, ya nos tomaremos un café. Vale. Pues nada, dile que te invite él al café. Pendiente, estamos del café, sí, sí. Que te invite al café. Julián, ¿algo que comentar del Brillance de Galiana? Lo acabo de decir. Lo que acabas de decir, nada más. No, pero eso me refiero. Se tiró, no se cayó. No tiene nada malo que decir. Claro, eso voy, digo, no pasó nada. Yo lo grabé, como hice en directo, el de Conchín y el de él. Hice los dos porque era los que le hicieron pasillo. La gente, al pertenecer a la Junta Central Fallera, les hicieron. La propia Junta. Sí que es verdad que todo el mundo puede pensar que el presentador, que era nuestro querido Pepe García Bor, se iba a volver loco, ¿no?, anunciando a Carlos. No, Carlos dijo, el presidente de Junta, ta, ta, ta. A Conchín sí que le hizo una cosa precioso, espectacular. Precioso lo de Pepe. Espera, nos hizo llorar a todos. Pepe, de verdad. Brutal. Bueno, lo de Pepe es brutal. Y yo lo digo siempre. Yo jamás se me olvidará, además, que le llamé. Cuando después de fallecer mi padre, Pepe anunció la entrada de Oscar Mierdas en la plaza y me emociono otra vez solo de pensarlo. La capacidad es que único, tiene Pepe, creo que con 82 años, que tengo que decirlo, que se pega unos y madrugones nosotros, como sí, nadie sí, sí. Para andar, pero que además tiene siempre el don de la palabra. Y de verdad, con Conchín Martínez Gras, de verdad, espectacular, espectacular. Yo creo que cogió el sentimiento de todos los que estábamos allí y lo verbalizó. Es una maravilla de chica, o sea, yo la quiero un montón. Yo también. Es genial. Mira que hay veces que algunos falleros se lo han hecho pasar mal
y ella se ha callado. ¡Ella se ha callado! ¡Un momento, un momento! ¡Por favor, por favor, un momento! Caravantes, me gusta dirigir este programa mientras me dejen. ¡Por favor! Caravantes a dos pantallas. ¿Qué a dos? ¡A dos! ¡A tres! ¡A tres! ¡Que haya alegría! ¡Que haya caravantes por todos los sitios del mundo! Pues caravantes. No, que con Chin no se merece alguna que otra cosa que le ha pasado. Y... igual algún día, si estamos así festivos, lo contamos. Di que sí, di que sí. Sí, porque ahora era un momento bonito. Sí, porque como ahora es la moda de ir contando cosas, pues igual lo contamos. Ahora dice que ahora es la moda, pues él lleva la moda por adelantado hace 14 años o 15. Claro, antes es vintage, hace 20 años que está la moda. Pero bueno, en cualquier caso, desde aquí la enhorabuena a todas las personas que están recibiendo. Eso es lo que me recuerda, brillance. Eso okay, que estáis haciendo okay con la pantalla. Okay. En un momento del musical de Beetlejuice, no, dice, ¿no sería algo bonito muchos más como yo? Y empiezan a aparecer Beetlejuice por todo, pues eso. Pues sí, bien. Pues yo ahora lo único que les propongo a muchos de los que estarán viendo este programa, aunque sea en silencio me refiero imagínate, a que luego... Imagínate, encender en la tele y tener a cuatro caravanas. Hombre, no. Tú imagínate. No, tengo visión de mosca. Sí, no, de mosca cojonera. Oh, cojonera. Lo que quería decir yo es que tú imagínate ese momento en el que algunos de los que ven el programa en silencio, de los que no reconocen que lo ven, cuando hayan pensado, Dios mío, que hay opciones de más de un caravantes. Esto sí que es realmente preocupante. Saben ustedes que es costumbre para nosotros que nos vamos con besos y abrazos del programa. Así que, señor Palacios. Pues, por las fechas, por lo que hemos hablado hoy en el programa y porque me sale del corazón, quiero mandarle un beso a todos esos artistas que están en los talleres en estos momentos terminando las fallas con marchas forzadas, con problemas económicos, con alegría, con tristeza, con dolor de piernas y con felicidad en el alma, porque es la época más bonita del año, se acerca la planta y que espero que todos estén en perfecto estado para esa planta, para terminar, descansar como merecen y para empezar un ejercicio con la mente abierta y con la mente limpia para, no sé, para tomar decisiones y seguir adelante. Y que mucho ánimo porque al final sí que hay falleros muy buenos también que apoyan lo que es el tema taller fallero y el tema artista fallero. Pues precioso y nos sumamos a esos besos y abrazos. Palacios, Caravantes. Muchos besos y abrazos a mis 13 niñas y el resto de 60 niñas que tuvimos el privilegio. Ahora ya llega la semana grande. A las 13 señoritas que la semana que viene contaremos dónde van y desvelaremos una cosa, ¿vale? Que yo estaba ahí por eso metido, que se lo van a pasar muy bien esta semana. Está sufriendo media valencia. Se lo van a pasar muy bien esta semana, las 13 señoritas. Y un besazo muy grande a mi agrupación del Marítimo, que el otro día hicimos la última asamblea de presidentes y les amenacé con que voy a ir a visitar las 46 fallas. Ah, pues escúchame. Y con algo más fuerte, que me vuelvo a presentar el año que viene porque es el 50 aniversario del Marítimo. Y me presento otra vez a presidente de la agrupación de fallas del Marítimo. No me caben más candidatos en esta mesa, lo tengo que decir. Y un besazo a mi chica Nuria, que la quiero un montón, a mi Nurieta. Nuria, besos y abrazos. Ay, yo le doy un beso a una personita que acaba de llegar, bueno, una personita, para mí ya es personita. Una cosa que acaba de llegar a mi casa, que es Loki, que es mi perrete que le hemos adoptado hace muy poquito. Y es que ya estoy enamorada de él. Y beso para, evidentemente, para todos los falleros que ya estamos en la recta final de fallas y para vosotros. Hola, para ti todos los del mundo. Y para tu churri, ¿no? Para José. Es que ahora ya me he olvidado del novio, ahora solamente tengo perro. Está en campaña y perro, El día que me entere que salían, porque claro, los quiero a los dos. Claro. Los conozco desde pequeñitos a los dos. Le llamé y dije, como le hagas algo a mi Nurieta, mato. Muy bien, dejadla en un acto o algo. Bien, yo me gustaría acabar el programa, más que nada por no llegar hasta aquí, hasta el domingo. Gracias de corazón por estar, Nuria Llopis, esta noche con nosotros. Que va, hombre, gracias a vosotros. Yo encantada de volver aquí, es un remember en toda regla. Yo creo que de aquí a mayo volveremos a verte y al resto de candidatos. Espero por aquí, que esta es la casa de todos, como siempre digo. Señor Palacios, muchísimas gracias. Caravantes, con todos los temores que usted crea, enhorabuena por su anuncio de candidatura. Y voy con mis besos y abrazos, de manera muy especial a toda la gente que participó ayer en la gala infantil y especialmente un beso muy fuerte a Conchín, a Inma Guerrero, a Alicia, a Alberto, a todo el equipo de la delegación de corazón, un beso fortísimo para todos ellos. Besos fortísimos también para toda la gente que ayer participó en la gala de la cultura, fantástica noche del teatro que esta tarde se ha repetido con la gala infantil de la cultura. Y un beso fortísimo de manera muy muy especial a mi queridísimo Paco Albert. Y
En el añadido me uno al beso y abrazo de Diego Palacios, a los artistas falleros de esta ciudad, gracias a los cuales, no nos olvidemos nunca, tenemos fallas. Y de manera muy especial a don José Vicente Llopis y a doña Carmen Borrego, que van a ver poco a la chiquilla, pero que yo sé, saben, va a estar muy bien cuidada allá donde vaya. Buenas noches, Nuria Llopis, buenas noches, Diego Palacios, Julián Caravantes. Aquí volvemos en 7 días, ¿eh? Totes festa. Y ya de crida, madre mía.